a esta función le vamos a aplicar criterio de primera y de segunda derivada. O sea que vamos a calcular primera derivada aplicando regla de producto. Antes de comenzar a derivarla, vamos a pasarla a forma de exponente, o sea, x más 3 elevado a la 1 medio. La regla dice la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Para esta derivada vamos a aplicar regla de cadena que dice, baje el exponente, escríbalo de adentro tal y como está, quítele 1 al exponente y luego derívelo de adentro. Derivada de x es 1 y derivada de 3 es 0, más x más 3 elevado a la 1 medio por la derivada de x, que es 1. Esto puede convertirse en x por una x. Este menos 1 medio va a pasar hacia abajo en forma de raíz junto con el 2, más la raíz cuadrada de x más 3. Como me están indicando que hay una operación que realizar, escribo un 1 para aplicar la suma de fracciones. Esto va a ser igual a que yo multiplique 2 raíz de x más 3 por 1 y posteriormente multiplique cruzado x por 1 x más 2 por 1 2. Raíz de x más 3 por raíz de x más 3 es raíz de x más 3 elevado al cuadrado. En este punto yo puedo eliminar el cuadrado con la raíz para que la primera derivada al final me resulte como x más 2 por x más 3 sobre 2 raíz de x más 3. Aplico el producto acá y la primera derivada va a tomar la forma de x más 2x más 2 por 3, 6 sobre 2 raíz de x más 3. Vemos si hay términos semejantes y efectivamente aquí aparecen términos que contienen a la x. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 3x más 6 sobre 2 raíz de x más 3. Como me dicen que aplique criterio de primera derivada, para ello yo debo encontrar los números críticos. Por lo tanto, igualo a 0. 3x más 6 va a ser entonces 0 por, como todo esto está dividiendo, al otro lado voy a pasar a multiplicar. 0 por cualquier cosa se vuelve 0. 3x más 6 entonces es igual a 0. 3x pasa a restar con 6, x va a ser entonces menos 6 sobre 3. Simplificamos, mitad, tercera más bien, 2, tercera 1, esto me queda menos 2. El número crítico entonces es menos 2. Como paso siguiente, vamos a aplicar el criterio de primera derivada por medio de una tabla. En la tabla siempre, siempre iniciamos con menos infinito. Posteriormente agregamos el número crítico que es menos 2. Y como última parte de la tabla agregamos más infinito. Aquí debemos tomar un valor de prueba, el cual va a ser evaluado en la primera derivada. Seleccionamos un valor que sea más pequeño que menos 2. Yo digo que voy a seleccionar a menos 3. Seleccionamos un valor que sea más grande que menos 2. Yo digo que puedo seleccionar a 1. Esto va a ser evaluado en la primera derivada, que a mí me quedó f' de x igual a 3x más 6 sobre 2 raíz de x más 3. Evaluamos entonces en menos 3. Hagamos en nuestra calculadora la evaluación. Primero la parte de arriba evaluada en menos 3. Escriba usted menos 3. Este menos 3 ya quedó guardada en la tecla que se llama ANS en su calculadora. Por lo tanto, ya puedo escribir 3 veces, en lugar de x escribe ans, más 6. El valor de arriba es menos 3. Como siempre sigo con menos 3, escribo menos 3 de nuevo y digo igual. 2 raíz cuadrada de, abro paréntesis, x más 3, cierro paréntesis. Esto me da 0. Como esto está indefinido,
Entonces yo le escribo acá que no hay comportamiento, porque no hay gráfica. Recordemos que el dominio de la función original, que era x raíz de x más 3, no tenía a estos valores. Ahora vamos a evaluarla en 1. Vamos siempre. Escribimos primero el valor de 1. Le damos igual. Evaluamos la parte de arriba, 3x más 6. En la parte de arriba debe darles 9. Voy ahora de nuevo con el valor de 1. Voy a evaluar la parte de abajo, 2 raíz, abre paréntesis, el número que guardé, más 3. En la parte de abajo le da 4. Y dice usted, 9 entre 4 es igual a 2.25. Pero usted no va a colocar el 2.25, usted va a colocar solamente el signo, que es positivo. Significa que esta función en ese intervalo es creciente. Sus conclusiones van a ser que esta función es creciente en el intervalo que va abierto desde menos 2 hasta más infinito. Eso era para la primera derivada. Ahora vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Eso quiere decir que tengo que derivar esta función. Al tener que derivar esa función, digo que voy a aplicar regla de cociente. La de abajo al cuadrado. La de abajo por la derivada de la de arriba. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. La primera está fácil, pero la segunda la voy a tener que pasar a forma de exponente. F' de x va a ser igual entonces a 2 raíz de x más 3 por la derivada de 3x más 6, que es 3, menos 3x más 6 por la derivada de 2 raíz de x más 3, es la misma que yo calcule la derivada de 2 por x más 3 elevado a la 1/2. Eso significa que voy a aplicar cadena. La regla de cadena dice, baje el exponente, escríbalo de adentro tal y como está, quítele 1 al exponente y derívelo de adentro. 2 con 2 se va a eliminar, solamente me va a quedar 1 sobre raíz de x más 3. Ese es el que traslado hacia acá. Dividido entre 2 al cuadrado, 4. Cuadrado con raíz, elimina y solo queda x más 3. Por lo tanto, f' va a tomar el valor de 6 raíz de x más 3 menos 3x más 6 sobre raíz de x más 3, dividido entre 4x más 4 por 3, 12. Para esta voy a aplicar operación de fracciones. Multiplico, aquí imaginariamente hay un 1 abajo, y digo multiplico recto y luego cruzado. 6 raíz de x más 3 por raíz de x más 3 es 6 raíz de x más 3 elevado al cuadrado, menos 3x más 6 por un 1 imaginario que está aquí, 3x más 6. Y en la parte de abajo siempre 4x más 2. Entonces este va a ser 6, elimino 6 por x más 3, menos 3x menos 6 sobre 4x más 2. La segunda derivada entonces va a tomar el valor de 6x más 6 por 3, 18, menos 3x menos 6 sobre raíz de x más 3 sobre 4x más 12. Veo si puedo simplificar algo y observo que hay términos semejantes. Por lo tanto, la segunda derivada es 6x menos 3x. 3x, 18 menos 6,
raíz de x más 3 sobre 4x más 2. Escribo un 1 aquí abajo y voy a aplicar medios por medios, extremos por extremos. La segunda derivada entonces va a ser 3x más 12 por raíz de x más 3, factor de 4x más 12. Esa segunda derivada debe igualarse a 0. Todo esto está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. 3x más 12 va a ser 0 por raíz de x más 3 por 4x más 12, cierro. Pero 0 por cualquier cosa es 0. Así es que 3x más 12 es igual a 0. 3x es menos 12. X entonces es menos 12 sobre 3. Esto tomará el valor de menos 4. Este número que acabo de obtener es el punto de inflexión. Para aplicar el siguiente criterio, yo debo hacer una tablita. Esta tablita siempre comienza con menos infinito. Coloca usted el número de inflexión y llega hasta más infinito. Va a haber un valor de prueba evaluado en la segunda derivada, que es esta que obtuvimos acá. Tomamos un valor de prueba, supongamos que vamos a tomar menos 3. Y decimos que aquí vamos a tomar un valor más grande, supongamos que vamos a tomar 1. Y evaluamos en la segunda derivada. La evaluación de la segunda derivada en menos 3 va a tener en la parte de arriba, voy a tomar mi calculadora, voy a escribir menos 3 y diré igual. Evaluamos la parte de arriba que dice 3x más 12. El valor de arriba le tiene que dar 3. Voy con menos 3 en la parte de abajo, le doy igual, escribo raíz de, abro paréntesis, x más 3, cierro paréntesis, abre otra vez, sálgase de la raíz, multiplica por 4x más 12. Debe darle 0. Esto es indefinido, significa que en este intervalo no hay comportamiento de la función. Vamos con el 1. F2' de 1 debe ser igual a. Voy a tomar 1 igual. Evalúo la parte de arriba primero, que es 3x más 12. En la parte de arriba le debe dar 15. Vamos con la parte de abajo. 1 igual. Escribe raíz, abre paréntesis. Ese número más 3, cierra, se sale de raíz. Multiplica, abre paréntesis, 4x más 12. Y eso debe darle a usted 32. Independientemente de la simplificación, observe que el signo es positivo. Significa que esta función va a ser cóncava hacia arriba. Y hemos aplicado el criterio.